damos gracias por estar con nosotros una vez más. La verdad que para nosotros hemos pasado un tiempo hermoso, un tiempo maravilloso, donde hemos exaltado, hemos adorado, hemos estado recibiendo el gozo del Espíritu Santo, aprendiendo tantas cosas realmente, donde el Padre nos vuelve a enseñar el principio donde nosotros venimos a regresar de nuevo al principio. Este tiempo nos ha servido para meditar, para estar realmente dentro de nosotros, trabajando poco a poco y aprender de Él en cada momento. Porque ¿sabes qué? El deseo más grande de Él es de que cada uno de los que estamos aquí volvamos de regreso donde venimos. Creemos en Él, creemos en todo lo que ha hecho en nosotros, lo maravilloso que ha hecho en nosotros, el cambio que han tenido todos mis hermanos. Tengo el gusto de estar con mi hija, de estar con Abby, con Loren, con Isa, está Liceo, está la Chinita, que con mucho cariño le decimos, y también está la Majito. Pero para nosotros es de veras de una gran bendición estar con ustedes, bendiciendo sus vidas y desde acá bendiciéndolos y diciéndoles que seguimos adelante y que de aquí para adelante no nos detiene nada. A pesar de todo lo que ha pasado, a pesar que la pandemia pudo haber cerrado las bocas de mucha gente, nosotros no nos detuvimos. Dios estuvo con nosotros, Dios nos amó de una forma sobrenatural y nos ha tenido aquí en victoria. Por eso es que los queremos bendecir y quiero compartir con ustedes un poco y voy a pasar el micrófono a Luisa para que ella nos cuente cómo ha vivido esta experiencia realmente de nuestro congreso. Luisa, ¿cómo lo has pasado? Pues ha sido de todo un poco, porque hemos tenido que organizar entre todos pues todo lo que han visto durante este tiempo, pero ha sido de verdad para cada uno de nosotros de verdad un gran gozo poder estar acá tanto tiempo sirviendo y aparte de todo poder compartir con tantas personas que nos han venido a ayudar. Ha sido para mí una gran experiencia darme cuenta que la iglesia somos todos y la iglesia está en todas partes y el amor que hay dentro de la iglesia, aunque no seamos del mismo lugar, es increíble poder sentirlo y recibirlo. Y pues, amén, así es Luisa, la verdad que son tiempos hermosos, de verdad. Ustedes no saben lo duro y lo fuerte que ha sido, pero ha sido con todo nuestro amor. Dios nos ha amado de tal manera, nos ha ayudado y todo lo que ha sido y hemos sido transformados, de verdad. Es pues aquí estamos, con gozo y alegría. Vamos a compartir con Loren para que nos haga el favor realmente de bendecirnos y dar una palabra para todos los que nos están viendo en línea. Amén. Vamos a prepararnos para recibir la palabra en esta noche y les voy a pedir que se pongan ahí en una actitud de oración. Padre, te damos gracias por todo lo que has hecho en este congreso. Gracias porque has tocado nuestros corazones, porque has profundizado dentro de nosotros y tu palabra ha penetrado hasta partir nuestra alma, nuestros huesos, las coyunturas, y tu Espíritu Santo nos ha llenado. Hoy preparamos nuestro corazón para recibir nuevamente esa palabra, ese alimento que traes para nosotros. Nos disponemos a recibirlo y te pido que llegues al hogar de cada uno de nosotros, a los que están ahí en sus casas, Señor, que tu Espíritu Santo los visite y los llenes con tu santo poder. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. 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 Así es que te dejamos en este momento para que compartas y sigas alimentándote de la palabra. Te bendecimos. Bienvenidos al Congreso Reset. Mi nombre es Melissa Luna y quiero agradecerle a esta iglesia, a estos pastores, a los pastores Juan Carlos y Vicky por esta invitación que me han hecho a predicar en este congreso. Y yo sé que pues no sé si va a haber una oportunidad de agradecerle a todo el equipo, pero yo que estoy acá detrás de cámaras, bueno, no estoy detrás de cámaras, pero que estoy viendo lo que están haciendo detrás de cámaras, quiero que, no sé si puedes poner ahí en los comentarios, en la cajita, pero un agradecimiento. Se ve mucho amor, de hecho este set está precioso, y se ve mucho amor y mucha excelencia en las cosas que están haciendo. Así que muy bien, iglesia, sí lo es, muy bien. Les voy a dar un aplauso yo. Súper bien. Soy la esposa de Juan Diego Luna, somos pastores en Casa de Dios. Pastoreamos una red de jóvenes y llevamos 6 años de casados. Aquí está mi esposo, te amo. Llevamos 6 años de casados y tenemos un bebecito de 1 año, casi 3 meses. Ya camina y es una belleza mi bebecito. Así que vamos a empezar. Sé que este congreso, aunque tiene un nombre, hay un porqué de hacer este congreso y el tema de este año es volviendo al primer amor.
Entonces, te animo a que tomes nota, a que puedas apuntar y luego meditar en tus notas, porque sé que cuando estás meditando y vas a tus notas, sé que Dios te puede volver a hablar, o de hecho, tal vez pudiste haber pasado algo por alto, y ahí para eso te sirven las notas. Así que te animo a que tomes notas, y si se sienten cómodos, cierren sus ojos y vamos a empezar orando para esta enseñanza. Dios, gracias por cada persona que me está viendo en este momento, Padre. Señor, yo te pido que tú inquietes a cada persona, Dios, a volver a ti, Jesús, a volver a lo básico, a estar en intimidad contigo. Te pido que podamos disfrutarnos de tu presencia, que tú estés en cada trabajo, en cada casa, en cada lugar, donde quiera que me estén viendo en este momento, Dios. Y te pido que tú les hables, Padre, que tú les hables. Queremos disfrutar de tu presencia, Espíritu Santo, y eres bienvenido a este congreso y a este lugar, en el nombre de Jesús. Amén. Súper. Miren, no soy tan creativa, pero no le puse otro título a esta enseñanza más que cómo se llama. Entonces, si le vas a poner el título a esta prédica, se llama igual. Se llama Volviendo al Primer Amor. Y quiero contarte un poquito de mi relación con Juan Diego. Yo te voy a contar un poco de cómo lo conocí, ¿sí? Para empezar, quiero decirte que fue mi único novio, fue mi primer beso, fue mi primer todo lo demás, fue mi primer todo, ¿sí? Y me recuerdo que desde los 12 quería novio, yo nada que ver. Pero todas mis amigas estaban teniendo novio, entonces yo, bueno, pues yo también quiero tener novio. Y fui con mi mamá y le dije, mami, mira, quiero tener novio. Y me dijo, no, ¿qué te pasa? Y espero no... espero no ofender a nadie con lo que me dijo, pero así me dijo mi mamá y me dijo, tú ni te puedes limpiar bien y ya quieres tener novio. Y yo, bueno, entonces me dijo, puedes tener novio a los 15. Y en realidad, pues, no pasó nada a los 15. Yo así como que esperando que eran los 15, pero llegaron y yo veía que todas mis amigas lloraban mucho. Pues, sus relaciones eran súper cortas, los dos, era como de recreo y ya, ¿verdad? Entonces, pero de verdad, ellas lloraban un montón y yo las veía que lloraban y yo, ay, no, qué aburrido estar llorando tan chiquito por saber ni quién era. Entonces dije, no. Y pasó y pues, conocí y tuve muchos amigos y la verdad es que me ayudó mucho los consejos de mi mamá a cuidarme, a poner límites, a darme a respetar yo. Y me ayudó mucho eso. Aparte, tenía unos mis primos que eran tremendíos. Y entonces yo decía, ay, no, pero así, todos los hombres son como mis primos. Estamos muy mal aquí. Pero entonces me ayudó porque cada vez que venía alguien como a casaquear, ya sabes, o si estás en otro país, a, ¿cómo se diría? A, no sé, a cortejar. Y era como, ay, no, este va a ser como mi primo. Y yo como, no, tú sos mi amigo, ¿verdad? Y así pasó hasta que conocí a Juan Diego. Yo voy a casa de Dios desde que tengo... 6-7 años desde que estaban en la bodeguita en Zona 10 y yo iba ahí, pues claro que ahí no sabía quién era, pero ya como 12, 13, no sé, cuando ya te van gustando, ya saben, pues ya me di cuenta de Juan Diego y ahí pasó, ahí quedó. Me recuerdo que mi hermano tenía una novia en ese momento que estaba súper metida en la iglesia y yo así de que, Andrea, mira, tú no sabes, y Juan Diego, yo así rebuscándolo, se va a ir re feo, pero yo solo quería conocerlo, de verdad solo quería conocerlo. Y le dije, tú no sabes si tiene grupo y así, y Andrea, no, fíjate que ya completó sus 12, entonces me averiguó. Y después me dijo eso, fíjate que ya completó sus 12, entonces solo está siendo discipulado y así, yo, bueno, pasó. Llega el momento en donde entro a la universidad y ahí me lo topo. Y no se me olvida esto, y aquí está. Pero él muchas veces llevaba un gorrito y se veía guapísimo con ese gorrito. Pero iba casi siempre solo. Entonces yo como, qué guapo, pero debe de ser un gran creído porque nadie, o sea, ¿por qué está tan solo siempre, pues? Entonces se me quitó la gana como de quererlo conocer. Y tengo una mi tía, que mi mamá se lo cuenta todo hasta mi tía, ya saben. Y me pregunta un montón, mira, ¿hoy viste a Juan Diego? Y yo, había veces que decía no y otras veces sí. Mira, pues, te voy a decir algo. Cuando tú lo mires, anda y decirle si puedes jalar una silla o qué sé yo. Y yo, claro que no. Y me recuerdo que pasó una vez que estaba él, otra vez solo,
en la cafetería y pues estaba vacía, entonces no había por qué pedirle una silla porque estaban todos disponibles, ¿verdad? Yo como, no, eso no va a funcionar ahorita. Pero así pasó y me invitan en enero del 2010 a un grupo. Uno de los mejores amigos de Juan Diego me fue a traer junto con el que me invitó a mí al grupo. Y ahí estaba. Y yo sabía que era su grupo. Entonces le dije a mi mamá, mamá, me invitaron al grupo de Juan Diego. Y me dijo, te vas a ir al salón, te vas a arreglar. Y literal me fui a la arreglar. Y me recuerdo que cuando entré yo estaba un poco nerviosa. Me senté, él no estaba ahí todavía. Y al ratito que yo me senté, él entró. Y cuando él entró, me vio y me volvió a ver. Y yo, espera, pero haciéndome así la loca. Entonces me dijo, mire, yo a usted la he visto. Y yo, ¿así dónde? Y yo haciéndome así la que no sabía ni quién era él. Y me dijo, sí, la vi en la iglesia, la vi en la universidad, pero ya no la volví a ver. Y yo, ¿quién? Eso está muy bien. Y pasó. Y ese día me recuerdo que estábamos en construcción del templo que es donde estamos ahorita. Y habían unas pulseras y yo no había cachado pulsera. Y yo le dije, ah, yo el domingo pasado no caché pulsera. Y me la dio. De hecho, hasta la guardé, pero ahorita ya no sé dónde está. Pero ese fue mi primer flashazo. Pues vino desde antes y les voy a ser honesta. Sí, hice una oración y le dije, Dios, quisiera que Juan Diego fuera mi novio, pero tampoco fue que orara tanto. Pues solo dije un par de veces eso y pues me lo concedió. Él fue mi primer todo. Pero fuimos seis meses amigos, lo conocí en enero y nos hicimos novios el 2 de junio. Y me recuerdo que dentro de ese lapso iba a ser su cumpleaños. Entonces, pues ya lo estaba conociendo, nos hablábamos un montón, él me llamaba y mensajeábamos y le quise hacer un pastel para su cumpleaños. Pero esto no se podía enterar mi mamá porque mi mamá era así de como, ¿cómo le vas a hacer un pastel al que ni siquiera es tu novio, verdad? Entonces yo le quería hacer algo, entonces le hice un pastel de zanahoria, me recuerdo, y con la Alu, una de mis mejores amigas, se lo pudimos sacar a Punta Vela, pero ya así sudaba de que mi mamá no me encontrara en Punta Vela y que no viera porque me iba a regañar. Lo fui a dejar y lo sorprendí un montón. Y creo que esa fue la única vez que te mostré, ¿verdad? Pero esa es otra predica. En fin, fue mi único novio y pues si se puede decir así, ¿no? Sí, eso, fue mi primer novio. Y quiero empezar esta enseñanza que en realidad pues tengo un punto y espero que eso te ayude mucho y te sirva bastante. Apocalipsis 2 del 1 al 4, vamos a leer nueva versión internacional. Dice así, a la iglesia de Éfeso. Escribe el ángel de la iglesia de Éfeso. Dice así, esto dice el que tiene las siete estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de los siete candelabros de oro. 2, conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son, y has descubierto que son falsos. Has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. 4, y aquí quiero que pongan atención, dice así, sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado a tu primer amor. ¿Sabes qué es lo que está diciendo Dios aquí a través del ángel? Ya no están enamorados. Y sabes que eso pasa mucho dentro de la iglesia, que quizás estás trabajando muy duro, quizás en esta temporada has tenido que estar en muchas reuniones de Zoom, quizás has estado llamando a las personas que tienes a tu cargo, a tus amigos, qué sé yo, has estado trabajando bastante duro, has estado sirviendo, has estado disponible o dispuesto a ayudar a tu iglesia, a la iglesia local o donde quiera que estés, pero quizás has estado así, has estado trabajando duro, perseverante, pero muchas veces eso se confunde con tu relación con Dios. Y son dos cosas totalmente distintas. Trabajar, servir, disponerte a tener un tiempo para Dios son dos cosas totalmente distintas. Dice, has abandonado tu primer amor. Con Juan Diego aprendimos un libro que se los recomiendo muchísimo. De hecho, si,
si estás casada o estás en, o quieres conseguir a alguien para que te sirva, ¿verdad? Pero leímos un libro que se llama Los 5 lenguajes del amor. Y es muy fácil de leer y te explica que como humanos hay formas naturales que nosotros damos amor y hay formas en las que nosotros recibimos amor y no todas son iguales, ¿sí? Entonces, entender cuál era el lenguaje del amor de Juan Diego me sirvió a mí y yo decirle cuál era mi lenguaje del amor me sirvió para que los dos nos llenemos nuestro tanque de amor. Entonces, si tú quieres quedar bien con Juan Diego, él es servicio y es palabras de afirmación. Ese es él. Y entendí de esta forma el lenguaje del amor. Yo soy contacto físico y soy tiempo de calidad. Si pasa un día y yo no siento a Juan Diego, yo siento que estoy dando error, que hay algo que está mal. O sea, como de que ¿por qué no me estás dando la mano? Era porque yo siento que hay algo mal. Entonces dije, bueno, si yo lo percibo así, yo tengo que atenderlo todos los días y tengo que darle palabras de afirmación porque si no, él va a sentir que hay algo mal. Entonces, el que tú entendas eso te ayuda a llenar tu tanque de amor. Entonces vale la pena y que haga un paréntesis que tú le preguntes eso a tu pareja. Pero en fin, ¿por qué te digo esto? Porque si pudiéramos decir uno de los lenguajes del amor de Dios es intimidad. Es que tú pases tiempo con Dios. Y por eso es que te digo que tengo un punto para darte. ¿Cómo volvés a tu primer amor? Si me decís, Meli, mira, es que yo pasaba horas en intimidad con Dios, yo pasaba, pasaba mucho tiempo adorándolo, pasaba mucho tiempo leyendo la Biblia, pero ahora fíjate que por tanto que hago dentro de la iglesia ya no me da tiempo. O tal vez tu caso es de que tenés mucho trabajo, has estado muy ocupado, tal vez no necesariamente dentro de la iglesia, pero Dios te ha prosperado tanto que ahora ya no tenés tanto tiempo para estar con Él. Y te quiero decir que la única forma de regresar a nuestro primer amor es en intimidad. No hay otra forma en la que tú puedes regresar a sentir eso, que es necesario en una relación. Y déjame abrir mi corazón acá, es algo que yo hablé con Juan Diego. Y cumplimos 5 años de casados el año pasado y por principios de este año yo sentí algo raro y todo fue porque yo vi algo, nada malo. Pero vi que estábamos en CrossFit y había una pareja de ellas tan grandes, pues, y ustedes no tienen ni idea cómo este hombre se le caía la baba por esa señora, como que estaban saliendo, ¿verdad? Y el señor así levantaba sus pesas y como que volteaba a ver para ver si la señora lo estaba viendo, así los dos súper fisiquines y la señora ni en cuenta, pero él quería que la vieran y yo, qué bonito ese momento de enamoramiento que sentís como las mariposas. Y la cosa es que salí ahí yo diciendo, ay no, yo siento que ya no estoy teniendo, o en esta temporada acababa de tener, bueno, ya llevaba unos par de meses con José Juan, pero sentía como que, no sé, yo dije, ay qué bonito, o sea, yo quiero volver a sentir eso. Y así súper drama, me parqué antes de bajar el súper y yo lloraba porque yo, ¿por qué estoy sintiendo esto? Y al final escribí un montón de cosas que al final se las dije a Juan Diego cuando llegó a la casa y le dije, mi amor, siento que como que algo nos falta, como, mira, y me voy a ver ridícula, pero ¿te recordás de estos señores? Pues yo los vi hoy y sentí que es como que eso falta. Y me dijo, mira, pues voy a esforzarme por darte contacto físico y por darte tiempo de calidad o por esforzarme para que tú te sientas amada. Y le conté una a mi amiga y me dijo, mira, quiero que te des cuenta de otras formas que Juan Diego te está demostrando que te ama. Tal vez no es que te esté así como encaramado encima tuyo, tiempo y calidad, pero te está diciendo otras formas que te ama. Está teniendo dos trabajos, está trabajando súper fuerte y de esa forma te está diciendo que te ama. Pero ¿por qué te cuento esto? Porque Juan Diego se dispuso. Y yo también. Yo dije, tal vez no me estaba dando cuenta y tal vez estoy demandando algo que yo no estoy ofreciendo. Y para regresar a tu primer amor, te tenés que disponer. Te tenés que disponer a esforzarte, ¿sí? Porque tal vez, no sé, tal vez al principio como estaba este enamoramiento, entonces tal vez no era mucho esfuerzo porque como que, ay Dios, te acabo de conocer y quiero darte todo y quiero todo y todo. Y es todo, ¿verdad? Pero conforme pasa el tiempo, volvés a, no sé, a tu cotidianidad, a tu trabajo, como que se te va pasando esto. No sé cuál sea tu caso, no sé si incluso si ya lo mencioné, pero lo que vamos con esta enseñanza es, ¿cómo estás en intimidad con Dios? ¿Cómo estás?
Le voy a pedir al amigo Josué si me ayuda en el piano. Pero te voy a contar nuestra noche de bodas para ir terminando. Y quiero que te dispongas. Voy a tomar un tiempo para poder ministrar y Josué me va a ayudar en esto porque como es la única forma, lo vamos a poner en práctica. Pero déjame contarte nuestra noche de bodas. Nos casamos un 18 de octubre del 2014. No sé por qué estoy diciendo mi noche, mi fecha de noviazgo, pero me recuerdo que ese día yo estaba súper nerviosa. Ya estábamos en la recepción y pues tenía unos amigos que me estaban insistiendo en que me fuera ya. Y yo, no me quiero ir todavía, porque para los que están casados y también los que no, ya saben como que, pues esto no se va a hacer. Entonces, yo no me quería ir, estaba muy nerviosa, estaba súper nerviosa. Pero en fin, nos fuimos. Nos fuimos y cometimos el error de quedarnos en el mismo hotel de los invitados. ¿Y por qué te digo error? Porque vinieron pastores de otros países y se estaban quedando en ese hotel porque era lo más cómodo. Entonces yo apacho el elevador y cuando se abre salen unos pastores. ¡Ay, ya se van! Y tú como, no me digas nada, por favor. ¿Verdad? Entonces yo solo como, ¡ay, qué incómodo esto! Y solo me fui. Entramos al elevador. Juan Diego no se lo percibía súper tranquilo. Caminamos hacia el cuarto. Cuando abrimos la puerta, ahí estaba la cama y todo, ¿verdad? Y estaba esto lo he contado otras veces, pero me va a servir para este ejemplo. Estaba como una piedra con agua y pétalos de rosa y me dijo, quiero hacer algo, ¿verdad? Como que los dos como, jeje, ¿verdad? Y me estaba quitando los zapatos y me dijo, quiero lavarle sus pies. Y yo no podía, o sea, eso fue algo que marcó mucho mi inicio de matrimonio. Lo cuento todavía y lo sigo contando y creo que siempre voy a llorar. Pero me quitó los zapatos y me lavó los pies y me dijo que estaba para servirme, que se iba a esforzar por ese matrimonio, que no nos faltara nada. Y me dijo tal vez muchas cosas que tal vez ya ni me acuerdo, pero lo que hizo se me quedó. Se me quedó muy grave. Y esto pasó solo solitos los dos. Nadie estaba ahí, solo estábamos él y yo. Sé que hubiera sido muy incómodo si lo hubiera hecho como que delante de todas las personas. Y así es Dios con nosotros. Él guarda cosas para ti y para mí cuando estamos a solas, cuando lo buscamos, cuando te dispones a buscarlo. No sé cómo has estado en este tiempo, si te ha costado más, si has estado muy distraído quizás. Querés, pero de repente se te vienen, cosa que a mí me pasa y sé que a muchos les pasa, pero querés tú y de repente se te viene como la mejor estrategia para ordenar tu cuarto, para ordenar tu closet y te perdiste. Te perdiste en el momento en donde estabas ahí o queriendo estar en intimidad con Dios. Primero déjame decirte que Dios ve eso. Dios ve tu disposición de quererlo buscar. Pero no solo basta con eso. La Biblia nos enseña que tengamos una disciplina. Disciplina de buscarlo, porque es la única forma que tú no te olvides de tu primer amor. Puedes trabajar durísimo, puedes estar metido en todos los servicios de la iglesia, puedes estar en todas las áreas de servicio, pero si tú no estás en intimidad con Dios, te va a drenar, te va a cansar, te vas a hartar, si podemos decir esa palabra. Y no necesariamente es que estás con Dios. Yo puedo atender a Juan Diego, sé cómo llenarlo. Puedo darle palabras de afirmación, pero sé que también necesitamos un momento él y yo, porque si no la relación no fluiría. Y así es como lo estableció Jesús, así es como lo estableció Dios. Es lo que quiere, es lo que anhela, que tú y yo estemos con él. Y no nos está pidiendo horas de horas, no. Claro que tiempo significa que apartes un momento de tu día, pero ¿con qué lo hagas? Pone alarmas, decirle a una a tu amiga que te ayude, qué sé yo, hace lo que sea necesario con tal de buscar ese tiempo para tú estar a solas con Dios.
Sé que te va a hablar mucho, sé que te va a llenar, sé que te va a sanar. Sé que tu relación con Él va a crecer de esa forma porque es una de las formas que se crece. Así que mi único punto es cómo regresar a tu primer amor. Es solo ese, solo en intimidad con Dios. Y quiero que tú te respondas ahí, ¿cómo está? ¿Cómo está tu intimidad con Dios? ¿Qué tanto lo estás buscando? Y vamos a tener este tiempo para que lo hagas, para que lo busques, para que dejes tu celular. Es más, si quieres dejar esta transmisión por irte a poner una música y adorar, está bien. Ese es el punto de esta enseñanza. Y voy a orar por ti. Señor, gracias, Padre. Gracias porque tú estás interesado en cada uno de nosotros, Dios. Gracias porque no te haces el difícil, que agarras un momento con que estamos contigo y haces de ese momento que marque nuestras vidas. Marcas nuestras vidas con ese momento que te damos, Dios. Yo te vengo a pedir porque cada persona que me está escuchando pueda regresar a ti, Dios, a ti, a su relación contigo, no a más servicio, no a más trabajo duro. Gracias por cada persona que ha sido constante en su servicio, Dios. Yo sé que tú le recompensas, pero eso no quiere decir que te estemos buscando más a ti. Y yo tengo a pedir esta tarde por eso, Dios, que cada uno de nosotros podamos apasionarnos más por buscarte, Dios. Que lo hagamos de forma disciplinada. Quizás van a haber veces en que sí te van a dar ganas. Quizás van a haber otras donde no mucho. Pero Señor, te pido que esté tu Espíritu Santo recordándonos día a día de apartar un tiempo de buscarte, Dios. Señor, yo te pido por esos momentos, Padre. Yo quiero creer y creo con todo mi corazón que esos momentos van a crecer. Que van a hacer más a la semana, que van a meditar en su semana y se van a dar cuenta que fueron más los momentos en que te buscaron a ti, Dios. Yo creo por mejores disciplinas, Padre. Señor, estamos expectantes de lo que tú vas a hacer, de lo que tú nos vas a hablar. Queremos estar atentos a tu voz, a lo que tú nos quieres decir, Dios. Gracias por cada persona. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú estés ahí en sus hogares, en sus trabajos, donde quiera que me estén escuchando, que tu presencia sea cada vez más fuerte, que cambies atmósferas y ambientes en sus casas, Dios. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Esto fue de mucha bendición para nosotros. Compartíamos aquí con hermano Maco, con Eliseo, con Luisa, de que esta palabra fue poderosa y nos ha tocado tanto en nuestro corazón. Esperamos que ahí en tu casa te lo hayas disfrutado y hayas recibido del Espíritu Santo. Ahora viene una parte súper increíble que vamos a prepararnos para exaltar el nombre de Dios, levantar el nombre de Jesucristo y adorarlo a Él con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas y con todo lo que tenemos en nuestra casa. Levanten el nombre con todo lo que tienen, saquen la voz de lo más profundo. Y Luisa nos va a contar un poco más de lo que vamos a vivir en este momento. Pues este momento que viene creo que es algo que todos hemos estado esperando. Amén, así es. Levantar el nombre del Padre, ¿verdad? Así es, y hemos estado hablando de regresar con Cristo, de regresar a la naturaleza de Cristo, de regresar a nuestra esencia, la que teníamos en el principio. Y Meli decía algo que me gustaba mucho y decía: tener intimidad con Dios también es una forma de crecimiento y también nos regresa al primer amor, nos regresa al principio. Y este es el momento que tenemos para de verdad poner y disponer nuestros corazones a Dios y decirle: Dios, acá estoy, quiero tener intimidad contigo y quiero regresar a tu naturaleza, que es mi naturaleza. Entonces, ahí en donde estás, quisiera que pudieras de verdad tomar con seriedad el tiempo que va a venir en este momento. Nos hemos preparado en oración para que pueda llegar hasta sus hogares lo que en nosotros y lo que en ese lugar ha pasado. Entonces, ahí en donde estés, quisiera que pudieras cerrar tus ojos y que juntos podamos pedir al Espíritu Santo que llene cada uno de nuestros corazones. Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por
por cada palabra que hemos escuchado, Padre. Gracias porque tu Espíritu siempre nos acompaña y nos regresa a toda verdad, Padre. Gracias por lo que hiciste, por lo que estás haciendo y por lo que vas a hacer. Te pido que en cada hogar, cualquier distracción que haya sea rota en el nombre de tu Hijo Jesucristo, para que nos permitas llegar a tu corazón, nos permitas tener intimidad y tener amores contigo, Padre. Ayúdanos a estar presentes en este momento y en esta hora. Queremos permanecer contigo, queremos permanecer cerca de ti. Así que disponemos nuestros corazones para que tú hagas lo que quieras, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cantamos una vez más todos juntos. Vamos, cantes conmigo. Cantaré, cantaré, Dios, de tu poder. Gritaré, gritaré, Dios, no me callaré. Cantaré.
cantaré, cantaré Dios, no me callaré, cantaré, cantaré Dios, de tu poder gritaré, gritaré Dios, no me callaré. Ya está preparado aquí, la casa y mi corazón también. Eres el único motivo que me hizo llegar. Los hijos ya están llegando aquí. Ahora somos dos o tres o más. Encuentra un corazón dispuesto a quemar por ti. Todos los versos y canciones que conseguí cantar, todas las veces quebrantado, yo quiero declarar: tuyo es el reino, la gloria por siempre. Tuyo el dominio, el poder. Amén, amén. Tuyo es el reino, la gloria por siempre. Tuyo el dominio, el poder. Amén, amén. Todo
Levanta tus manos y declara que Él es santo. Todos juntos. Tú eres santo. Tú eres santo. No hay otro como tú. No hay otro como tú. No hay otro como tú. No hay otro como acampe en contra de mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré: que yo habite en su casa todos los días de mi vida. Yo no sé si tú estás pasando por una guerra, yo no sé si sientes en tu corazón que se levanta una guerra en muchos momentos de tu vida, pero una cosa demandamos a Jehová, y esta misma tenemos que buscar, y es habitar en su casa. Este es el tiempo que tenemos para regresar a su casa, para regresar a habitar dentro de su presencia, como en el principio, pero solo podemos hacer si lo buscamos de todo corazón. Así que en donde estás, te invito a que levantes esta canción y esta oración y este clamor a tu Padre. Una cosa anhelamos, y es habitar en tu presencia. Una cosa necesitamos, y es habitar en amado. Así que levántate en donde estás y pídeselo al Señor. Es nuestra única salida, es nuestra única esperanza, habitar en su casa todos los días de nuestra vida. Así que repítelo una vez más con todo el corazón y confianza. Una cosa te diré: quiero habitar en este lugar todos los días. Para que entre el Rey
Jesús, Rey de gloria, yo abro mi corazón. Vamos, dilo. Para que entre el Rey, Jesús, Rey de gloria, abro mi corazón. Yo abro mi corazón para que entre el Rey, Jesús, Rey de gloria. Abro mi corazón. Yo abro mi corazón para que tú entres y habites en él, para que te hagas Señor de mi vida. Te abro mi corazón. Te abro mi corazón para que entre el Rey, Jesús, Rey de gloria. Abro mi corazón.
Jesús, no hay nadie como tú. Alguien levanta su voz y declara, y yo quiero estar donde tú estás, cerca de tu corazón, pues no hay nadie como tú. Jesús, no hay nadie como tú. Levantamos una adoración al Rey de Reyes. Abres camino, cumples.
tinieblas, luz en tinieblas, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Dios, oh, oh, oh,
fallarás jamás. Tú no me fallarás, no me fallarás jamás. Vamos, decláralo. Tú no me fallarás, no me fallarás jamás. Tú no me fallarás, no me fallarás jamás.
Señor, de verdad, te damos gracias, gracias, muchas gracias por este tiempo hermoso que hemos atravesado, que nos has hecho pasar, hemos gozado, nos hemos llenado de tu Santo Espíritu, nos has tenido en tu presencia, hemos desbordado nuestro corazón hacia ti realmente. Yo creo que es tiempo de que llamemos a los que han sido y han hecho posible este congreso, principalmente que vengan los de la banda con nosotros, por favor, que nos acompañen acá para compartir un momento. Gracias, Josué. Aquí está Josué, está Isa, Abby, Moni, y por aquí viene Juanchito. Corriendo. Viene el Colocho con nosotros, que cariñosamente así lo llamamos, el Colocho, Juanchito. Pues queremos compartir, Luisa, de verdad, pues, ¿cómo has pasado este congreso? Como les decía antes, de verdad, ha estado súper increíble. Todos los que estamos acá, todas las caritas que ven por acá, han hecho esto posible para cada uno de ustedes. Y de verdad, todos acá estamos agradecidos por la vida de cada uno de nosotros. Amén. Y queremos contarles un poco cómo fue nuestra experiencia en este tiempo de pandemia, pero aún así, haciendo este congreso para cada uno de ustedes. No sé quién quiere compartir algo. Pues la verdad es que este tiempo fue una bendición, fue un gran reto. Aprendimos muchas cosas, todos los que estábamos aquí aprendimos sobre construcción, también parte de eso, cómo construir un set. La verdad fue una experiencia muy divertida, muy cansada, pero estamos felices de poder llegar al final y haber compartido con todos ustedes, de verdad. No saben, nosotros nos la pasamos aquí increíble grabando todo esto para ustedes y esperamos que también ustedes lo hayan disfrutado y hayan podido recibir, así como nosotros recibimos de este lado, ¿verdad? No, fue un tiempo increíble poder compartir con gente que querés, con hermanos, que aunque sabes que de pronto ya hay problemas unos con otros, pero la palabra nos llama a soportarnos y amarnos. Y no, pero ya hablando en serio, fue una bendición poder cada uno poner de su tiempo, de su trabajo, del amor con el que cada uno hacía el trabajo unos por otros, y todo era porque queríamos llevarles lo que el Señor nos ha regalado, lo que el Señor nos ha dado, que con tanto amor Él ha sembrado en nosotros. De esa misma manera queríamos sembrarlo para ustedes, para que desde sus casas ustedes pudieran sentir la presencia del Señor. Nosotros nos la pasamos increíble, no queríamos que se terminara, pero ahora lo hicimos así en línea y esperamos el otro año tener llena la iglesia para poder adorar juntos. Amén, amén. Así que qué bendición fue poder compartir con todos y espero haya sido bendición para ustedes y para su familia. Sí, también también esperamos que ustedes hayan sentido la presencia del Señor desde sus casas, que más que todo ese era el fin, que podamos transmitir desde nuestros hogares, desde nuestro corazón, la presencia y todo lo que Dios ha dejado en nuestros corazones. Y así como en nosotros hemos tenido esa experiencia, hemos querido compartirla con ustedes y que ustedes también la puedan sentir personalmente con el Padre. Y de verdad esperamos que se hayan gozado mucho, mucho este congreso y los esperamos también para el siguiente año. Yeah. No, pues también este tiempo ha sido un tiempo de salir para todos, ¿verdad? De nuestra zona de confort, de ponernos a trabajar. Como decía Abby, ¿verdad? Aprender a hacer un poquito de todo hasta... Pero lo más importante, más que aprender a construir un set, es que aprendimos que todo lo que hacemos lo hagamos con amor, ¿verdad? O sea, hasta poner una puerta del tornillo que va, poner ese tornillo con amor, ¿verdad? Porque pues todo es para darle la gloria y la honra a nuestro Padre. Claro que sí, Marquita. Pues hemos pasado un tiempo de verdad hermoso. La verdad que llegamos al término de esto. Creemos que en nuestros corazones que el año que viene va a ser un año de mucha bendición. Queremos estar juntos de nuevo, poder compartir con ustedes una vez más en nuestras instalaciones. Pero queremos bendecir a todos los que nos ven fuera de las fronteras de nuestro país. Gracias, de verdad, muchas gracias. Gracias por tomarse el tiempo, gracias por el apoyo que nos han dado desde lejos. Pero hemos sentido de ustedes ese amor que nos han arropado, que nos han abrazado. Y principalmente bendecir la vida de nuestros pastores.
Dale, bendecimos la vida de nuestros pastores, realmente. Gracias por el esfuerzo, gracias por la lucha, gracias por estar siempre parados en la brecha por cada uno de todos los que Dios ha puesto en ellos. Todas las almas que Dios ha puesto en ellos las han sabido guardar, las han sabido cuidar. Por eso hacemos todo esto. Este es su equipo de trabajo, es todos los que trabajamos aquí dentro de la iglesia para bendecir nada más y levantar el nombre de nuestro amado Rey. Así que nos despedimos de ustedes, dándoles bendición y un aplauso fuerte para todos ustedes y todos los que hicimos esto.